Chicos, hey chicos, hi chicas. Hoy estamos aquí, we're here today. Vamos a hacer el famoso arroz frito. We're gonna do the famous fried rice. And this recipe, esta receta, muchas gracias Sandrita, a lot. Thank you so much Sandra, for this nice recipe, por esta receta desde Puebla, México. Since Puebla, México. This is a recipe very special porque this recipe, esta receta, la hacía la mamá de Sandra. Sandra's mom used to make this recipe and this was a family recipe. Esta era la receta de la familia. So, thank you so much, Sandrita, for this nice recipe. Muchas gracias. Bueno, chicas, ¿qué vamos a ocupar? What are we going to need for this rice that is kind of Chinese rice too at the same time, Mexican rice. Es como un arroz chino a la vez como mexicano, bien rico. Bueno, vamos a ocupar primero 2 cups of rice, 2 tazas de arroz. The type of rice that I use, el arroz que yo usé, sueltito, that is very, not too sticky. Este es el parboiled rice, es arroz precocido. 2 tazas, ok? I already washed it, ya yo lo lavé. Le tienen que lavar bien el almidón. You have to wash it very well, ok? All this starchy out. So, 2 tazas de arroz, ok? 3 chiles poblanos, estos chilitos. In here, in the United States, aquí en los Estados Unidos sí se encuentran. But in Costa Rica or other countries in Central America, en otros países no sé. Pero pueden usar chile dulce verde. El que no esté muy dulce, ¿verdad? Porque este chile, this pepper, is not too sweet and not too watery. No es muy dulce ni tampoco muy de mucha agua. Entonces, es como un sabor a chile dulce, pero más seco, a little bit drier. Entonces, chiles poblanos. 3 chiles poblanos, ¿ok? Luego, vamos a ocupar 10 tiras de tocineta. These are bacon stripes, ok? These are 10 bacon stripes. I already cut them, ya yo las corté, las pueden ver. I already cut them fine, las corté finitas. You have to chop them, las tienen que cortar finitas. 10 tiras de tocineta. Yo estoy usando tocineta de pavo. I'm using turkey bacon because it's less fat, es un menos grasoso, ¿verdad? Pero, guys, la receta dice tocineta corriente, okay? The recipe calls for regular bacon. So, you don't care about cholesterol, you don't care about the oil, you just care about the taste. Si solo les preocupa el sabor riquísimo, usen tocineta corriente. Use regular bacon, okay? But I'm using, yo estoy usando tocineta de pavo, turkey bacon. Luego, también, van a ocupar 10 rebanadas de jamón. Ham, okay, 10 slices. Or you can buy this ham, chunky ham, lo más gruesito. It's a little bit more thick. You can see it. Okay, I bought this ham en el supermercado, at the supermarket, where is the pizza toppings, para las cosas de pizza. See, this ham is way more thick. Es más gruesito. It's better for this recipe. Or if you don't have it, si no lo tienen, pueden usar 10 rebanadas de jamón. Ok, luego van a ocupar 1/2 cebolla picada bien finita, amarillita. Ok, 1/2 onion, very finely cut. Aquí está 1/2 cebollita. Ok, luego tenemos 1/2 barra de mantequilla, 1/2 bar or 1/2 stick of butter, 1/2 barra de mantequilla. Este es aceite de oliva, this is olive oil, we're going to use it to cook the rice, lo vamos a usar para cocinar el arroz, la cantidad que quiera. Y luego aquí tenemos 1 cup of 1/2 and 1/2, una taza de crema, de 1/2 and 1/2, ok, de crema dulce. Y luego van a necesitar también, you're going to need also, 1/4 cup of perejil, parsley, this is perejil, parsley, ya yo lo piqué, I already cut it very fine, ok, this is very important for the end, eso es muy importante para el final. Luego sal, pimienta al gusto, salt and pepper, and I am using azafrán, which is like achiote, or saffron in English. Azafrán o saffron, ok? This is going to give color to our rice. Le va a dar colorcito amarillo, ok, al arroz. Y luego estoy usando chives, las cebollitas, los palitos de cebolla para un poquito de sabor, a little bit of flavor. So, this is all we need. ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer tú? Ok, vamos a empezar cocinando el arroz. We're going to cut to start cooking the rice. So, follow me, guys. Let's go. Vamos a poner aquí la ollita. Recuerden, laven bien el arroz. Ya yo lo lavé. Okay, I've already washed the rice.
Entonces vamos a echar aquí el aceite de oliva. I'm gonna put the olive oil. Okay. Ahí lo tenemos al chico. Y vamos a dejar que este arrocito se nos cocine. Okay. Ya está bien soltito. You can use any type of rice. Pueden usar cualquier tipo de arroz. I use parboil porque es más sueltito. Yo usé el arroz precocido porque es más sueltito. Parboiled rice is much more loose. So, I like that. Vamos entonces a empezar también. Voy a poner esta ollita. I'm going to start this wok. Okay. Aquí. This is a very old marriage gift. Es un regalo muy viejo de matrimonio. Y vamos a ir cocinando. Okay. We're going to cook the bacon. Vamos a cocinar la tocineta. Vean qué rica tocineta. Okay, look how good. Okay. Remember, you can use regular bacon because that's what the recipe calls for. Pueden usar el tocineta corriente, que es lo que la receta dice. Pero I'm going to use turkey porque es un poquito menos grasoso, el de pavo. Okay. Bueno, ahora vamos a poner el arrocito aquí, mezclarlo. Ponerlo aquí más altito. Ok. Que se dore un poquito, pero no mucho. We're gonna let it a little bit not ¿cómo se llama? Not too much cook in the little oil, de poquito aceite. Okay. Ahí estamos. ¿Cómo han estado? Hopefully you're doing good, chicos. Espero que estén bien. Nosotros todavía aquí. We're still here. Not many social. Todavía no se puede hacer mucha cosa social, pero podemos hacer muchas recetas, ¿verdad? Ok, vamos a, aquí, Alexa, vamos a decirle a Alexa que toque música de Joan Sebastián. Ok, tenemos aquí la tocineta, up here the bacon, start cooking, ok, vean los olores, qué rico, vamos a ver. Ahora, voy a poner la musiquita un poquito más alta, que no se oye mucho. Alexa, play Joan Sebastián. Vamos a cortar los chilitos. We're going to cut the chiles poblanos. Les quitamos las... We're going to take off all the stuff inside. Okay. Y we're going to add the saffron, el azafrán o el achiote.
vamos a cortar. La cebolla también, acuérdense que tiene que quedar bien finita, ¿ok? Oh my gosh, ya ves, capaz que me llevo las uñas. Ok, so, vamos a seguir cortando aquí. Vuelta, we're back here. Okay, we have the bacon in cook. Tenemos el tocineta que ya se ha cocinado y se está poniendo ya más crispy, se está poniendo más tostadito. Vamos a agregarle, we're gonna add the la media cebolla, half onions, okay. Añadimos la media cebollita, okay, blanca, y luego también los chives, de las cebollitas estas, cebollinos, okay. Y los vamos a mezclar, ¿eh? Mix it. When the onion, cuando la cebolla se ponga cristalina, crystal, we're gonna add the rest. Vamos a agregar el resto, ¿ok? Entonces, we already cut, ya cortamos todos los chiles. O sea, all the chile poblano, todos los chiles dulces o chile poblano, is being cut in small pieces, vean, pequeñitas, ¿ok? Para que ahora se lo echamos, pero hasta que se ponga cristalina, la cebollita, until the onion gets a little bit crystal, okay? And let me show you the rice. Vamos a revisar el arroz, okay? Por aquí, vamos a tener aquí un rico arrocito, vean qué rico. El arrocito ya está aquí, listo. Voy a poner una cucharita. And, y la pueden ver ya sueltito, ¿lo ven? Todavía le falta un poquito que se seque. I'm gonna dry a little bit more en la temperatura de low temperature, okay? Entonces tenemos allí ya el arrocito. Como les digo, as I told you guys, this recipe, esta receta, la hacía la mamá de mi amiga. She passed away, ya ella murió, pero sus hijas siempre recuerdan a su mamá por la receta que preferida. They always remember their mom for this favorite recipe. So I hope, yo espero que en el futuro, in the future, my kids will remember me for some recipe, alguna receta especial. I don't know, what special recipe you like from mamá mía? ¿Cuál receta te gusta? The monkey cake. ¿De what? ¿Monkey bread? Yeah. Oh, sí, Mía le gustó mucho el pan de mono o el pan de canela. Le fascina. Porque ella juega softball. Mía juega muy duro el softball. Y when she comes very tired, cuando viene muy cansada, oh, she wants to grab that big piece. Tiene que agarrar ese pan de canela que estaba riquísimo. Yo hope you rice when I cook it. Espero que algún día lo cocinen, amigos. Bueno, ya se está poniendo la cebolla cristalina. Grab the onion a little bit crystal. So, vamos a añadir, we're gonna add the ham, el jamoncito, ¿ok? Jamoncito, ¿ok? This ham, este jamón ya viene cortadito, the one that I bought. Already comes cut, ¿ok? And I bought it at the pizza aisle, en la parte de pizza, que vienen gordito, ¿ves? Qué gordito, qué rico. Pero ustedes pueden comprar jamón en rebanadas, unas 10 rebanadas,
lo cortan en cuadritos, aunque es más rico así, o jamón gordito, un jamón más gordito, ¿ok? Lo vamos a mezclar, ¿ok? Todo esto que se cocine, le vamos a aumentar en la temperatura. ¡Auch! Está caliente, me quemé. Te olvido de la temperatura, ¿ok? Ok, chicos. Ah, como les decía, this is my favorite dish. Esta es mi comida favorita. El arroz chino, el fried rice. I love fried rice. So, one time, una vez, I was very pregnant con Mateo. Estaba muy embarazada de Mateo. Y fui a Costa Rica. And I went to Costa Rica. And on the way back, mi mamá me compró dos tarritos, she bought me two cans of fried rice from Costa Rica, que es comida china de Costa Rica, que, oh my gosh, señores, tastes so good, que sabe muy rico la comida china de cada país, es diferente, pero en Costa Rica es deliciosa. Entonces, so, I was coming through customs con Mia bebé, Mia was a baby, and I was very pregnant. Y the lady in customs, la señora en la aduana, para entrar a Estados Unidos, me pregunta, ¿trae comida? Muy seria. Yo, no, yo no me acordaba, I don't remember that I had ese arroz. Y la señora me abre la valija, she opens the luggage, and she saw the two things of rice there. I thought I was gonna try there, fall on the floor. Yo pensé que me iba a caer desmayada ahí en el piso, because the officer, con la pistola y todo, she was kind of, estaba un poquito como molesta, and she gets the rice, coge el arroz. Oh my gosh, chicos, ya les digo. This is the peppers, ya los podemos añadir. We can add the peppers. Okay? Vamos a añadir los chiles poblanos, picaditos. Okay? Okay? Entonces la señora coge el arroz, she grabs the rice, así de jamón gordito, y mete el dedo en el rice. She puts the finger in my rice. And I was there so pregnant. Oh my gosh, chicos, este lo vamos a quitar porque se me fue la mano en este. Y me mira con unos ojos de una muy buena amiga. Okay? She saw at me. She says, you know, I can give you $200 fine. Te puedo dar $200 de multa for lying to me about your food in your luggage. Por mentirme sobre tu comida en tu valija. Oh my God, chicos, yo sudaba tacacos. I was so, you know, nervous. Estaba muy nerviosa. I was sweating a lot. And I said, I'm sorry, I'm pregnant, and this was my favorite food, and my mom put it in my luggage. Mi mamá lo puso en mi valija. Mi mamá siempre, pues, queriendo satisfacer los gustos de su hija, pues, ni modo. Pero gracias a Dios, thanks God, el arroz ni modo lo tiró al basurero. She threw at the trash can my fried rice. Pero ahora, I can make my own fried rice. Ahora puedo hacer mi propio arroz frito, porque este, amigos, sabe deliciosísimo. Ok, entonces, you see, I added all this. Then we're gonna add, vamos a añadir la mantequilla. Vale, okay? Welcome to the party. Bienvenida a la mantequillita a la fiesta. Okay? Por eso les digo, that's why I tell you guys that I use bacon, usé tocineta de pavo. Okay? Bacon, turkey bacon. Porque es grasosito, ¿ves? Con la mantequilla, pero así queda menos grasa, no tiene grasa realmente. This has no grease, really. Ok, entonces vean qué rico la mantequillita, la dejamos ahí. Ok, lo vamos a dejar que se cocine un poquito. Let it cook a little bit. And esto, we're gonna add it at the end. Ok, y ya venimos. Hey, chicos, aquí estamos de nuevo. Ya han pasado unos 5 minutitos. 5 minutes already passed. Con la mezcla, we have everything mixed here together. Ya sabemos, tenemos el chile, we have the peppers, we have the ham, we have the bacon, the butter, and the onions. Y las cebollas, tenemos la tocineta, el jamón, los chiles, la mantequilla y la cebolla. Todo ahí mezclado, qué fácil, ¿verdad? Ok, y ahora vamos a coger el arroz. Now we're gonna grab the rice. El arrocito ya está listo. Vean qué color de muñeco. Es un muñeco este arroz, es so adorable. Ok, baby, vamos a echarte aquí. Vamos a echar el arrocito. Vean, esto parece una paella china, mexicana, bueno, de todo parece. Ok, so, en el arrocito lo echamos. Ok, y vamos a dejarlo por aquí, este señor. Lo vamos a mezclar, okay, con todos los ingredientes.
I'm gonna try it before I add the salt and pepper. Le voy a probar un poquito el sabor antes de echarle la sal y la pimienta. ¿Por qué? Porque the bacon and the ham already has some salt. La tocineta y el jamón ya tiene un poquito de sal. Ok, chicos, me siento como un hibachi. I'm gonna do the volcano, les voy a hacer el volcán. Eso es like a hibachi. Ok, amigos, vamos a ver. Voy a traer una cucharita. I'm gonna grab a little spoon. Oh, you guys don't have this thing, esta cosa, esta bowl. You can cook it in the kitchen, no problem, ok? Lo cocinan en la cocina, ok? El arrocito y todo, una ollota. Consíguense una big bowl, porque vea cómo se hace mucho. It makes a lot, guys. Entonces, vamos a probar. So, this recipe es muy económica. It's very, very economic recipe, guys. ¿Por qué? Porque se hace mucho. So, ustedes tienen, wow, salud, amigos, vamos a probar la sal. Vamos a echarle sal y pimienta. I'm gonna add salt and pepper. Okay. Vamos a echarle la pepper. You guys have some friends cuando ya se puedan reunir, o la familia, tiene muchos hijos, you have a lot of kids, or you have your mother-in-law, la suegra que viene, o alguien, o un bautizo, un christening, o tienen la primera comunión de alguien. Oh my gosh, guys, just make this. Simplemente hagan esto, ¿ok? Cook this, mira cómo se hace bastante, and you can feed a lot of people and make everybody happy, right? Hacen a todo el mundo felices, porque vea cómo alcanza. It's a lot, chicos. We're gonna be eating these rice for the whole week, ¿verdad, mía? Vamos a estar comiendo arroz chino, tipo Puebla, por toda la semana. Ok, chicos, ya está la salsita. Ahora, vamos a ponerlo en el Pyrex. I'm gonna add it to turn this off, okay. Vamos a apagarlo. Uy, ya me quemé. Y vamos a pasarlo al Pyrex, donde le vamos a poner luego la crema dulce. Ok, chicos, vamos a acomodar este asunto aquí. Okay. Vamos a ver cómo hacemos esto. Espero que nos salga bien. Okay. Aquí estamos poniendo el arrocito. Vean qué rico. Porque esto tiene que ir en el horno. It still has to go in the oven. Okay. Chequenlo. Cheque, cheque, baby. Ahí. Ok. Vamos a ver que nada se quede, porque nada se desperdicia en estos años, en estas épocas. Nothing is gonna be waste, ¿verdad, chicos? No vamos a desperdiciar nadita, nadita. Ok, bueno, chicos, vamos a poner esto así esparcidito. Que vean cómo entonces hizo. Oh my gosh, se nos creció demasiado esta cosita. Bueno, vamos ahora a este arrocito. Le vamos a agregar en movimientos envolventes el half and half, la crema dulce. ¿Ok? Esto se lo va a tragar. ¿Qué? Mi amiga, my friend Sandra, said her mom use nata, ¿ok? Que es the upper part of the milk that forms when the milk gets into a natural temperature, ¿ok? Pero yo no tengo aquí nata, I don't have nata here. So, I use half and half, ¿ok? O puedes usar sour cream, or you can use sour cream o natilla. Okay, sour cream or natilla, no problem. You can use that if you don't have half and half. Or if you don't like the half and half. Okay, so, en movimientos, ¡salud, mi camarógrafo! Eso fue la pimienta, that was the pepper. Okay, chicos, vean. Ya está este cosito así. Y en movimientos envolventes le pusimos la crema dulce. Soft movements. Y al arrocito, que a este arroz, le vamos a agregar el perejil. We're gonna add this parsley. I never eat parsley because I don't really like it. Sorry, guys. I don't like it. Pero, guys, ayer I tried this rice. Yo probé este arroz con este perejil y le dio un sabor, amigos, que no se imaginan. So, it's really good. Now I like perejil. Ahora sí me gusta. Entonces, lo dejamos así, con el perejil puesto. Y we put the oven at 365 degrees. Lo pusimos el horno a 365. Vamos a meter a nuestro amigo a cocinar aquí y se va a cocinar. It's gonna be cooked for 20 and 25 minutes, entre 20 y 25 minutos. Nos vemos pronto. Yeah. Aquí.
chicos, ya estamos aquí de regreso. Hasta Luna se vino con este olor tan delicioso que tenemos aquí. Así que vamos a ver cómo nos quedó después de 23 minutos o 25 minutos. After 25 minutes, let's see how it end up our fried rice. Cómo terminó nuestro arroz frito, ¿ok? Vamos a quitar el horno, ¿ok? Y venga conmigo. Ok, amigos, voilà, yes. Deleítense. Ok, guys, let me put it here. Ok. Y vamos a coger una cucharita. I'm going to grab a spoon so you guys can try it. Para que la prueban probar. Ok. Y vamos. Bien, it's crispy. Está tostadito arriba. Crispy on the top. And the crispiness of the parsley y el perejil que está tostadito le da un sabor delicioso. Y ahora vamos a coger un poquito de arroz aquí para servirlo en el platito y a probarlo. Ok, chicos, así lo vamos a poner bonito para que se siga viendo bonito. I'm gonna cover there. Y ok, aquí lo ponemos en el cosito. Lo stripamos a ver si nos salen bolitas, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. One, two, three. Ok, ahí salió. Chicos, vean qué delicia. Arrocito frito, ensaladita, papitas y frijolitos molidos. This is what my father used to call arroz casadito. Así le decía mi papá esto, le dice esto, porque mi abuelo así lo decía. Ahora, no hay arroz sin ketchup. Para mí, I always have to add ketchup. I can add ketchup to ketchup. Puedo ponerle ketchup a la ketchup. Pero bueno, ah, tenemos café de Costa Rica. Café leyenda, bien rico. Mmm, amigos, con tacita de lata. Vamos a probar mi cafecito. Mmm, ahora vamos a probar el arroz. Now we're gonna try your rice. Y mientras tanto, while we do this, I'm gonna ask Alexa. Alexa, toca 25 rosas. Vamos a ver, es la canción that was the favorite song of Sandra's mom, de la mamá de Sandra, que nos regaló esta rica receta. That she gave us this recipe. Vamos a probar. Voy más alto. Guys, it's so good. Delicioso. Sandrita, Sandra, muchas gracias. Thank you so much. I know this is your family recipe. Yo sé que esta es la receta de tu familia, que tu mamá con mucho amor les hacía, que your mom with your lot of love used to make you. Pero thank you for sharing. Gracias por compartir. Amigos, delicioso. Deliciosísimo. Ya no me lo tengo que traer de Costa Rica. I don't have to bring it back from Costa Rica. By the airport. Mmm. Riquísimo. Cocina de pueblo. Un detallito de pueblo. A little detail of Puebla. My friend from Puebla, mi amiga de Puebla, me dijo un chiste. He told me a joke. ¿Cómo ladra un perro de Puebla? How does a dog from Puebla barks? ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Porque la gente de Puebla les gusta hablar así como largo. Entonces, ¿el perro de Puebla cómo hace? ¡Wow, wow! Así que, amigos y gente de Puebla, delicioso. Muy rico. Delicious. Thank you so much. Chicos, si les gusta esta receta, si les gustan las recetas de mi canal, por favor, porfa, 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 denle like. Y si tienen alguna receta, if you guys have a recipe that you like to share with me, and we can bake it. Y la podemos hacer con cafecito de Costa Rica. Los quiero. Bye.